se finalizó una parte de lo que es la ampliación de líneas hacia lo que es las cocheras, una habitación más, en fin, un gasto para nosotros muy importante que, bueno, tenemos que agradecer a la Municipalidad de San Carlos Centro que nos cubre ese gasto importante, que gracias a eso podemos llevarlo adelante. Bueno, con eso se da luz a todas las tres cocheras más una habitación, pero con líneas de mucho consumo, porque si no, las que teníamos ya no daban más para eso. Bien, decía que todo a pulmón, sabemos los costos que tienen todos estos materiales, y entonces para ustedes también es una seguridad poder mantener el edificio en condiciones. Y lógicamente, siempre decimos que inmobiliario importante que tenemos, pero a su vez hay que mantenerlo también. Desde ya, como dije antes, gracias a esto podemos llevar adelante, se hacen beneficios, pero no se llega sino a cubrir todo. Bien, y dejamos de un lado, podemos decir, lo que son las obras y podemos hablar de lo que son las presentaciones y para qué se están preparando, porque se viene meses donde van a estar viajando también. Sí, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Sí, ya ahora en septiembre vamos a tener una actuación con el coro en Santa Fe. Después tenemos también actuaciones en San Vicente, en Cañada Rosquín o San Martín de las Escobas, no recuerdo bien el lugar. Y después, en noviembre, viajamos a Mar del Plata, a Mar del Canto, que es un encuentro muy importante de coros, y fuimos invitados para ir, así que bueno, vamos a asistir también a representar a San Carlos. Bien, hay que prepararse para estar a esa altura, ¿verdad? Y sí, hay que cumplir con los ensayos, hay que estudiar bastante también para que todo salga lo mejor posible. Bien, cada una de las instituciones tiene gente que permanentemente pone el corazón, pone su tiempo. ¿Qué significa para ustedes este espacio, este lugar? Corazón y tiempo es lo que uno siempre apuesta, ¿no? Y es parte de la vida, es un ingrediente más de la vida, por eso le tenemos tanto respeto y cariño a la actividad coral. Y ni hablar entre todos nosotros, hay una muy buena armonía, muy buena amistad. Así que, como te digo, es parte de uno, el cantar es parte de uno. Así como aquellos tienen otra vida o habilidades que lo demuestran de otra manera, el fútbol, básquet, bocha. Bueno, nosotros tenemos esta, no somos ninguna cosa diferente a ese tipo de actividades. Los llevamos en el alma. Y por supuesto siempre las puertas abiertas para todos aquellos que se quieran sumar y que quieran comenzar, ¿por qué no? Sin ninguna duda. Y la verdad que estamos necesitando algunos varoncitos que nos vengan a ayudar. No a trabajar, vamos a aclararlo, no a trabajar por ahora, ¿eh? Pero sí en la parte vocal realmente no. Y estamos en busca de personas que nos ayuden en la parte masculina, ¿no? En tanto tenores como bajos. Así bueno, es. Entonces cuéntenles a la gente en qué días pueden venir, aquellos que se quieran sumar, a qué hora. Los días de ensayo acá generalmente son los días viernes, 20, 20 y 30 se comienza. Y bueno, y ahí desplegamos toda la actividad. O sea, tanto la parte de preparación vocal para, bueno, luego leer partituras, interpretarla y bueno, y luego cantarla, ¿no? Porque es muy importante interpretarla para transmitir. Bien, muchísimas gracias, un placer haber estado con ustedes. Por favor. Muchas gracias. Gracias a ustedes por estar siempre presentes con nosotros. Y además, ¿no es cierto? Sin ninguna duda, toda la población que cada cena que hacemos, la gente se vuelca en forma masiva a tendernos una mano. Más allá de que, bueno, cada uno se divierte a su manera, pero la diversión nuestra y la alegría nuestra es ver cuando este salón está lleno, como también el último espectáculo musical que hicieron los chicos de acá, que nos llenó de alegría y de emoción al ver no menos casi de 200 personas, que es un logro muy importante, porque la actividad coral, todos sabemos que más de uno le tiene un cierto recelo, como diciendo, oh, coro. No es así, cambió todo.
Como dice esa canción, cambia, todo cambia, esto también cambió. Entonces, bueno, una gran alegría, como para cerrar realmente, gracias a toda la población que nos han dado una gran mano en cada presencia que ellos hacen acá en nuestra institución.